Entonces, en física general, la medición es un proceso importante para poder hacer comparativas, de poder saber, por ejemplo, quién es más rápido, quién es más lento, cuál tiene mayor extensión, cuál tiene menor extensión. Y para esa medición se requieren de parámetros, de parámetros estándar que nos permitan hacer la comparativa correspondiente. Es importante tener en cuenta que esos parámetros están definidos para diferentes cantidades. Entonces, las principales cantidades que vamos o que se manejan en física como unidades fundamentales, las tres fundamentales serían la longitud, que se representa con la letra L, mayúscula, la masa, que se representa por lo general con la letra M mayúscula, y el tiempo. Entonces, a partir de estas tres cantidades, nosotros podemos definir un conjunto de cantidades derivadas, como por ejemplo, si nosotros hablamos en física de la masa, en este caso es M, pero si hablamos de la velocidad se establece como una cantidad derivada y la van a poder calcular siempre como longitud o en este caso desplazamiento sobre tiempo. En este caso la velocidad sería L sobre T. Esta es una cantidad física derivada de las básicas como longitud, masa y tiempo. De la misma forma podríamos hablar de la densidad. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de densidad? Esa densidad ustedes podrían masa sobre volumen y el volumen sería, bueno, en este caso, la masa está dada por m, gracias por la definición de densidad, sería m, sobre el volumen, longitud se mide en L, pero volumen sería L al cubo. Entonces, estas son las fundamentales, longitud, masa, tiempo. Se definen no solamente las tres, sino que se definen siete, pero las siete también pueden estar, las otras cuatro podrían estar expresadas en función de longitud, masa y tiempo. A partir de eso, ustedes podrían hacer conversión de unidades, pero para eso deberíamos hacer algo que se llama primero análisis dimensional. Vamos a hablar sobre el análisis dimensional. Análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? El análisis dimensional nos permite conocer en qué unidades se mide cierta variable. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la posición de una partícula está dada por esta ecuación que ustedes ven aquí. La posición X. No, en función de t, va a ser igual a 4t al cuadrado. Se le dicen que la posición de una partícula está dada por x igual a 4t cuadrado. La posición x es la forma en la que la partícula se mueve a través del eje x. Se mueve como 4t al cuadrado. Entonces, en el análisis dimensional les permite conocer ¿en qué unidades? ¿Qué es lo que le permite conocer esto? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? Obviamente unidades de medición. Se mide el número 4 en este caso. O la cantidad 4. ¿En qué unidades se mide el número 4? Eso no me permite el análisis dimensional. Entonces, a partir de eso, ustedes dicen, bueno, ¿cómo yo procedo para saber en qué unidades se mide el número 4? Entonces, ustedes utilizan estos conceptos que vimos acá arriba. A ver, la posición
¿En qué unidades se mide? La posición es una distancia o se mide en forma de distancia. Aquí vendría a ser L. Esto aquí va L. El 4 es lo que no conocemos en qué unidades se mide. Lo dejamos como espacio vacío. Y el tiempo se mide en T. O sea que quedaría T al cuadrado. Estamos. Entonces, la posición es lo que está al lado izquierdo. Se mide en L, porque es una distancia. El 4 es lo que me están preguntando, en qué unidades se mide. Y el tiempo se mide en T al cuadrado, porque T, el tiempo se mide en T, mayúscula, como lo ven. Entonces, de aquí, esta es mi incógnita. Recuerden que la incógnita puede tener cualquier letra, pero esta es mi incógnita. Profe, una cosa. Sí, Tal dime. vez el número sería la aceleración Efectivamente, de 3 sobre gracias. segundos al cuadrado. Correcto, porque si tú aquí despejas el número 4 o esa incógnita que no sabemos cuánto es, te quedaría L del lado izquierdo y esto de aquí está multiplicando. Y si está multiplicando, pasa al otro lado, ¿qué? Si T al cuadrado está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Dividir. Es correcto. Entonces aquí esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría L del lado izquierdo dividir para T al cuadrado. Y nos quedaría entonces que el número 4 sería L sobre T al cuadrado. Para eso me ayuda el análisis dimensional. Y si ustedes hablan del sistema internacional, la longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, sería segundos al cuadrado. Y como uno de sus compañeros mismo le especificó, esto de aquí es la aceleración. Preguntas, por favor. Claro, no siempre es una variable que podríamos definirla como aceleración. A veces queda cualquier variable que no la conocemos. Pero en este caso, claro, metros sobre segundos al cuadrado es aceleración. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Por favor, hasta ahí ustedes podrían tomar apuntes o hacer captura de pantalla para que tengan registrada la información. Si no, igual está siendo grabada para que ustedes puedan luego revisarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a plantear un ejemplo para que ustedes lo resuelvan, donde en este caso ya no va a ser una ecuación así. Voy a hablar de posición también, pero no voy a poner esa ecuación, sino que voy a poner la siguiente. Entonces le dan la posición de una partícula. Y les dicen que X de T, bueno, vamos a decir que ahora se está moviendo en el eje Y, ¿ok? Vamos a decir Y de T. Y de T es igual a tres sobre T al cubo. La pregunta es, ¿en qué unidades se mide el número 3? Por favor, traten de hacer el análisis y en función de eso ustedes tratar de responder en qué unidades se mide el número 3. Pueden escribir en el chat los que ya tengan la respuesta o los que más o menos tienen la solución.
Si tienen alguna duda, igual me la pueden comunicar para poder aclarar. Bien, veamos, vamos a proceder con la solución para que ustedes más o menos vean cómo deberían enfrentarlo. Nuevamente, sabemos nosotros que posición está dada por esta ecuación que está aquí, y la posición siempre va a ser una distancia, o sea, siempre es una longitud. La posición siempre va a estar medida en unidades de longitud. En física, posición y distancia son dos cosas diferentes. Pero en este caso, vamos a decir que la unidad de medición es longitud. Entonces sería L. A ver, L aquí. Vamos a ver. Ya. Entonces, déjenme ver qué se rayó aquí. Ya. Entonces lo que ponemos es, esto es L. El 3 es lo que nos están pidiendo conocer en qué unidades se mide. T al cubo sería T, el tiempo, la variable T elevada al cubo. Entonces, ocurre que ahora T al cubo está dividiendo. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría L por T al cubo. Esto es igual al 3. ¿En qué unidades se mide el 3? Las unidades en que se mide el 3 deberían ser L por T al cubo. Y así vendría a estar la forma en que se realiza este tipo de problemas. Entonces, esto es parte fundamental de lo que es conversión de unidades. Pero asimismo, ustedes si se dan cuenta, una herramienta fundamental, una herramienta imprescindible para poder hacer conversión de unidades, es poder entender lo que se conoce como despeje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el despeje de fórmulas va a ser súper necesario al momento de resolver este tipo de problemas. Entonces, vamos a ir repasando un poco lo que es el despeje de fórmulas. Vamos a suponer que ustedes tienen aquí despeje de fórmulas. Cuando ustedes hablen de despeje de fórmulas,
ustedes van a tener que poner lo siguiente. Si ustedes tienen... Ahí en física hay un conjunto y hay un sinnúmero de ecuaciones, un sinnúmero de fórmulas que podrían ser consideradas, que desde luego forman parte importante de los diferentes conceptos y unidades que vamos a revisar. Pero, por ejemplo, si hablamos de esta ecuación de aquí, del distancia puede ser calculada como BO más BF sobre 2 multiplicada por el tiempo. Esta es una ecuación de cinemática, que luego lo vamos a ver en el capítulo de cinemática, la vamos a poder utilizar, pero por el momento lo que yo requiero de esta ecuación es que ustedes despejen BO. Por favor, despejen BO de esa ecuación. Tienen unos 5 minutos para despejar BO. Independientemente de lo que signifique en cada variable, les digo por el momento que B es distancia, BO velocidad inicial, BF velocidad final, T es tiempo, necesito que despejen la variable BO o B sub 0. Para que quede claro para todos, aquí la incógnita a despejar es BO. Entonces, trabajo sobre esa BO. ¿Cómo despejaría BO? Si quiero despejar BO, significa que BO debo dejarla aislada en un solo lado. En este caso, lo ideal es que la dejemos aislada en el lado izquierdo. Ahí parecería que faltaría despejar algo. Entonces, yo quiero aislar BO. Quiero que BO se quede solo en un lado de la ecuación, porque aquí tengo despejado D. Entonces, lo primero que yo debería hacer es, por ejemplo, esto es un paréntesis y está multiplicando a T. Entonces, si T está multiplicando, lo que digo es que para el otro lado debería pasar a dividir. Entonces, quedaría D sobre T y este es el primer paso. T está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Esto quedaría BO más BF sobre 2. Y este 2 ahora está dividiendo. Este 2 de aquí está dividiendo. Lo paso al otro lado a multiplicar. Y haría 2D sobre T igual a BO más BF. Y además yo necesito despejar BO. Recuerden que BO es mi incógnita. BO está aquí y BO sigue aquí, pero tengo que dejarla sola. Entonces, como BF está sumando, lo que pasaría es que BF pasa al otro lado a restar. 2D sobre T menos BF. Eso va a ser igual a BO. Y logré dejar BO únicamente sola del lado derecho, que por igualdad no es ningún problema que yo gire toda esta ecuación. Yo puedo girar la ecuación, es decir, girar directamente esto así. Y quería que BO, déjenme reescribir BO ahí. BO es igual a, en este caso quedaría 2D sobre T menos BF. Y así podría quedar expresada BO si estamos despejando. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguno de ustedes obtuvieron correctamente la solución? Y va a ser parte importante del proceso de adaptación cuando ustedes estén aplicando análisis dimensional o también despeje de fórmulas en cinemática o también lo que es elementos de despeje. Bien, hay algo también importante en este capítulo de unidades, que es lo que se conoce como notación científica. No sé si todos ya hayan visto o hayan escuchado
lo que es notación científica, pero antes de entrar a notación científica vamos a resolver otro problema de despeje. Vamos a despejar por ejemplo en esta ecuación. Todo esto. Dividido para T. Despejar veo. Por favor, traten de resolverlo y luego lo analizamos aquí en la pantalla. Veo al cuadrado menos 2GD, todo esto dividido para T. Claro, debería incluir una raíz cuadrada porque estamos tratando de despejar BO. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Veamos. Nuevamente, nuestra variable a despejar en este caso es BO. BO es lo que quiero despejar. Lo primero que debería considerar es que en este caso, el tiempo está dividiendo. Pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Cómo quedaría esto?
Si pasa al otro lado a multiplicar, quedaría BF al cuadrado por T. Esto es igual a BO al cuadrado menos 2 grave de 2GD, 2 grave a distancia. Esto aquí está restando. Pasaría al otro lado a sumar. Recuerden que nuestra incógnita es BO. Entonces, este término que tenemos aquí, que está restando, pasaría al otro lado a sumar. Quedaría como BF cuadrado por T más 2GD. Esto es igual a BO al cuadrado. Ah, pero no quiero BO al cuadrado. Me están diciendo que despeje BO. Y si tengo que despejar BO, lo único que hago ahí es quedaría la raíz cuadrada. Tendría que sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? De acuerdo a lo que hemos aprendido. Sería BF cuadrado por T más 2GD. Esto es igual a BO. Y nuevamente esto lo puedo girar para que quede despejado BO del lado izquierdo. Sería que BO es igual a la raíz cuadrada de BF cuadrado por T más 2GD. Y con esto ustedes podrían ya despejar BO. Preguntas, por favor, alguna inquietud que tengan, alguna duda. Notación científica. Vamos a ponerlo acá. Entonces, vamos a suponer, vamos a poner aquí el título notación científica. Notación científica. Vamos a suponer que ustedes quieren expresar la siguiente cantidad, una cantidad bastante pequeña, una cantidad que podríamos estar hablando de que es el mundo nanoscópico. Tienes que escribir esta cantidad. Tres. 35, 0.000000035 metros. Sería metros porque estamos hablando de una longitud. Ahí. Entonces, a partir de ahí, tienes que saber que en física no puedes escribir esa cantidad tan grande, no tan grande, sino con una tanta cantidad de ceros como lo observas ahí. Por lo tanto, se utiliza lo que se conoce como notación científica. Notación científica va a ser fundamental que tú puedas identificar cada uno de los elementos que están constituidos ahí. Entonces, ¿cómo lo escribes en notación científica? Esto lo vas a escribir de la siguiente manera. Te ubicas donde está el punto decimal y tú comienzas a moverte hacia una cantidad que esté cercana a las unidades. Entonces, tú haces esto. Voy a moverme una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, este punto decimal que tengo aquí debería desplazarlo 7 espacios para llegar a este. Entonces, bueno, aquí sería 3.5. Tienes 7 espacios por 10. Como es una cantidad pequeña, porque es 0 punto algo, 0.000000035 sería por 10 a la menos
2, 4, 6, 7. Eso es lo que se conoce como notación científica. ¿Para qué me sirve la notación científica? La notación científica me sirve para expresar una cantidad extremadamente grande, o sea, no extremadamente grande o extremadamente pequeña, pero que tiene muchos ceros y escribirla con menor cantidad de información, que queda exactamente lo mismo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, expresar esta cantidad de acá, 2 punto, no, dos, no sería 2 punto algo, porque ahora quiero expresar una cantidad grande, quiero expresar una cantidad grande, como por ejemplo, 238, 0, 0, 0, 0. En este caso sería 2.380.000 metros, estamos hablando únicamente de longitud, 2.380.000 metros, lo que haces es nuevamente aplicar notación científica. Todo esto son unidades, entonces el punto decimal se encontraría aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esto tú lo puedes escribir como 2.38 por 10 a la... Como es una cantidad grande, el exponente es positivo. ¿Positivo de cuánto? De 6. Entonces, esta cantidad que tengo aquí es exactamente igual a esta cantidad que tengo acá. Y esta cantidad que tengo aquí es exactamente igual que tengo al lado derecho, pero en notación científica. Por favor, ¿alguna pregunta o alguna inquietud que tengan respecto al tema? Los conceptos de notación científica nos ayudan a expresar las cantidades de una manera mucho más adecuada. Para no estar escribiendo, por ejemplo, el radio del planeta Tierra son 4.700 kilómetros, lo puedes expresar en notación científica. O el radio del universo, o el diámetro del átomo, el diámetro del átomo es bastante pequeño, entonces se expresan en formas de notación científica. Voy a poner un par de ejemplos para que ustedes puedan resolverlo. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Esta cantidad de aquí, vamos a hablar de qué es segundos. 300 segundos, o también esta cantidad acá, segundos. Por favor, trabajen en sus apuntes y expresen estas dos cantidades en notación científica.
Parece que ya hemos entendido un poco el procedimiento. Igual voy a resolverlo para que quede claro en el caso de que haya alguna duda. Entonces, esta es una cantidad muy grande. Si es una cantidad muy grande, la primera cantidad es muy grande. El exponente es positivo. ¿Exponente es positivo de cuánto? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, de acuerdo a esto, esto podría ser escrito como 3.58 por 10 a la 11. ¿Qué cosa? Segundos. Estamos hablando de una medición, segundos. Esta cantidad de 0.000 algo es una cantidad pequeña. Si es una cantidad pequeña, debería ser exponente negativo. El exponente de este número 10 que está aquí. ¿Negativo de cuánto? Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Crea 2.6 por 10. Como es una cantidad pequeña, sería un exponente negativo. Y eso es lo que se conoce como notación científica. Estamos hablando de que la notación científica nos ayudaría a expresar. En este caso, la mayor cantidad de ustedes lo ha escrito de manera correcta. La notación científica nos ayudaría a expresar cómo el comportamiento de los números a grandes y a pequeñas escalas. Supongamos que ustedes tienen ahora este número. Tienen el número 28300. Y alguien les dice que esto, vamos a poner que esto puede ser expresado de la siguiente forma. ...28.3... por 10 a la 11. Si bien el procedimiento para escribir la notación científica de esta cantidad, que es 28.300, ustedes lo pueden escribir como 28.3... por 10 a la 3, se establece de que el procedimiento es el adecuado, pero no está correctamente expresado en notación científica. ¿Cuándo esto se está correctamente expresado en notación científica? Esto se dice que está correctamente expresado cuando esto sea menor que 10. Para que esté correctamente expresado, tiene que ser menor que 10. ¿Estamos? Entonces, para la definición de menor de 10, esto estaría incorrecto. Para que esto sea correctamente expresado en notación científica, debería ser 2.83 por 10 a la 4, así es, Dani. Esto es correcto. Preguntas, por favor. 2.83. Entonces, habiendo revisado lo que estamos hablando, vamos a establecer de que cuando tú hablas de notación científica, cuando ustedes estén hablando de notación científica, siempre se va a expresar de esta forma. N por 10 a la A. Donde N obligatoriamente tiene que ser menor que 10 y mayor que 1. Y A puede ser positivo
o puede ser negativo, pero debe ser entero. No sé si quedó claro lo que les estoy mencionando aquí. N tiene que ser menor que 10, mayor que 1. Y A puede ser positivo o negativo, pero debe obligatoriamente ser entero. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de esta cantidad bastante pequeña, la que voy a escribir ahora, 0.000236. Vamos a cambiar de número. Vamos a poner 564. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene y le dice esto para expresarlo correctamente en notación científica? Deberíamos ponerlo de la siguiente forma. Sería 56.4 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la menos 5. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 ¿Qué pasa si les dicen... cinco punto sesenta y cuatro por 10 a la menos 4, o si les dicen 0.564 por 10 a la menos 3? Esta es la respuesta A, esta es la respuesta B. Bueno, vamos a ponerle 1, 2 y 3 mejor. Esta es la respuesta 1, esta es la respuesta 2 y esta es la respuesta 3. Por favor, escriban en el chat la que está correcto, 1, 2 o 3. Bien, parece que todos estamos de acuerdo en que la respuesta, bueno, si no todos, la gran mayoría, estamos de acuerdo en que la respuesta correcta es la número 2. ¿Y por qué es la número 2 la respuesta correcta? Sencillamente por lo siguiente. En el caso 1, aquí han puesto como base el 56.4. Pero el 56.4 no es menor que 10. En el caso 3, han puesto como base 0.56. Pero 0.564 no es mayor que 1. Por lo tanto, no estaría. La única respuesta correcta vendría a ser la 2. Porque 5.54 sí se encuentra en el rango entre 1 y 10. Cuando ustedes hablen de notación científica, los números siempre van a tener que estar expresados. Esta base en un número entre 1 y 10.